Muy buenas tardes, amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Hemos hecho un videito hace un tiempo, ya hace rato que no hacemos algo, consejos para el invierno, y ahora en Europa estamos entrando al verano, así que quería hacer un video sobre los consejos o algunos tips para el verano. Aquí vamos a tener dos factores en cuenta, básicamente, que va a ser la humedad y la temperatura. En verano, todos los procesos aumentan, ¿sí? La velocidad de degradación aumenta por la temperatura. Por ende, en nuestro vermicompostador o compostaje va a haber aumento de los líquidos generados por el mismo proceso de descomposición. Aquellos que tengan cajas apilables o vermicompostadores de plástico, ojo con la condensación y el exceso de humedad en el vermicompost, ¿sí? Podemos agregar papel o materiales secos y estar atentos y remover, airear el vermicompost. En el caso de sistemas continuos como Urbonera, el exceso de humedad es un problema si la deshidratación. Arriba hay una cremallera y una malla que permite la libre evaporación de líquidos. Por ende, estar muy atentos a que se seque. Podemos estar regando o agregarle agua cada 2 o 3 días. Lo conveniente es cada vez que alimentamos, arrearle un poco de humedad. Y en lo posible taparlo con un cartón y o papel de diarios, ¿sí? En hojas, para retener esa humedad en la superficie. Respecto a la temperatura, mucho cuidado, y más aquellos vermicompostadores que están al aire libre y les da el sol. Por favor, debajo de un árbol, debajo de un techo, que no estén expuestos a las horas de mayor radiación solar, porque se nos cocinan todas las lombrices. 35 grados es la temperatura máxima soportada, así que atentos, ¿sí? También atento a la temperatura interna. En caso de que nos levante mucho la temperatura, siempre nos conviene lavar, ¿sí? Es decir, echarle agua para que baje la temperatura. Podemos agregarle hielos también. Yo he agregado hasta cubitos de hielo para bajar la temperatura. Así que muy atentos a la temperatura interna del material. Bueno, amigos, espero que esto les sirva, ¿sí? Atentos a estos dos factores, temperatura y humedad, básicamente. El pH, si todo lo otro está en orden, el pH no debería ser un problema. Así que, amigos, gracias por compartir nuevamente este video. Si les gusta el canal, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.